cualquier tucumano, no tan solo un dirigente sindical, va a calificar a la situación como muy crítica. Las ollas populares, la desnutrición, la mortalidad infantil, la deserción escolar, la tuberculosis, es prácticamente una realidad que están viviendo todos los tucumanos. De esa manera es que, naturalmente, esta calificación que damos se ajusta estrictamente a la verdad de lo que está sucediendo en Tucumán. Y que esperamos, naturalmente, que en tiempo muy, muy inmediato esto sea resarcido por un esfuerzo consciente, no tan solo del Gobierno de la Nación, sino también de todo el pueblo argentino. Entendemos que son muy exiguas las posibilidades de solución. De cualquier manera, y con la fuerza que posee el Gobierno de la Revolución, puede llegarse a la expropiación de las fábricas que se han reconocido insolventes, financieramente hablando, y una vez en poder del Estado, integradas en una sociedad la fuerza de la producción y del trabajo, dar, dentro de un proceso de racionalización de producción, posibilidades de trabajo casualmente a todos los trabajadores azucareros.